Me muevo, hago algo, estamos ya. El del público, porque lo tengo yo y se lo puedo pasar. ¿Está encendido o apagado? Sí, está encendido. ¿Lo enciendo y lo apago o lo dejo siempre? Aquí. Vale, entonces lo pongo aquí. Ah, muy bien. Saludos a nuestros oyentes en remoto. Muy bien, pues buenos días a todos, buenos días en particular al público que nos sigue a través de los canales audiovisuales de la UNAM. Mi nombre es David Teira, soy profesor de este curso sobre ciencia y ética en los mercados farmacéuticos del que hoy celebramos la segunda sesión. Debo decir que este es un curso extracurricular del posgrado en Filosofía de la Ciencia del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y que yo estoy aquí gracias a la generosidad del PREI, el Programa de Estancias de Investigadores de la DEGAPA, gracias también a la hospitalidad de la doctora Atocha Lisea, coordinadora del Seminario sobre Epistemología de las Ciencias de la Salud. Y dichas todas estas presentaciones, lo que me corresponde es motivar esta segunda sesión, pasar ante mis alumnos aquí presentes en la sala y mis alumnos en la cámara a situar lo que vamos a ver hoy en relación a lo que vimos ayer, es decir, hace ya 2 semanas, y a lo que veremos en estas próximas semanas. Muy bien, como recordaréis, el objetivo general de este curso es hacer un examen de los ensayos clínicos como experimentos regulatorios, intentando considerar simultáneamente diferentes perspectivas sobre los mismos, tanto las internas propias de la metodología estadística que sirve para fundamento de estos ensayos, como la... ¿Se está acoplando el sonido? ¿O es este micrófono? Donde me diga. Bien, disculpas a mi público, son los fallos del directo, como decimos en España. Lo que pretendemos en este curso es ver los ensayos clínicos como experimento regulatorio, un experimento en virtud del cual las autoridades sanitarias deciden si un medicamento es lo suficientemente seguro y eficaz como para introducirlo en los mercados farmacéuticos y dar acceso a los consumidores. Sobre este tema hay una pluralidad de perspectivas de distintas disciplinas que intentan ver cada cual a su manera, diríamos, desde qué punto es aceptable y desde qué punto de vista es objetable el diseño de estos experimentos. Lo que pretendo en este curso, en algún sentido, es desde la filosofía de la ciencia y en particular desde la epistemología social, articular estas distintas perspectivas y tratar de hacer ver por qué debemos creer en los ensayos clínicos, al menos en su forma actual y en ciertas condiciones. No se me alarmen los críticos de las farmacéuticas, no soy completamente ingenuo sobre lo mal que se pueden hacer los ensayos, pero a eso llegaremos en una sesión más adelante en el curso. Todavía estamos en una primera fase en la que estamos simplemente recorriendo estas distintas perspectivas disciplinares sobre la experimentación médica. La semana pasada, en una sesión que tienen grabada ya nuestros, iba a decir oyentes, pero esto no es la radio, esto es la televisión, nuestros espectadores en los distintos canales a través de los que os ofrecemos, es una primera sesión de introducción al curso junto con una presentación de los problemas estadísticos principales de los fundamentos frecuentistas de los ensayos clínicos. No voy a intentar aburrirlos recordando todo lo que dije entonces, lo que voy a recordar en las 3 próximas transparencias son los 3 puntos fundamentales que vamos a necesitar para seguir la sesión de hoy. Y la sesión de hoy la vamos a organizar en 3 partes, diríamos. Una primera parte preambular, introductoria, en la que lo que vamos a ver son, lo que vamos a ver es una perspectiva social sobre historia de la estadística. Vamos a intentar explicar desde el punto de vista de la historia social por qué se adoptaron los métodos estadísticos y en particular los ensayos clínicos como métodos de prueba en nuestras políticas públicas, en particular en nuestras políticas farmacéuticas. Por lo tanto, una primera parte será eso, presentar de dónde viene esta perspectiva y cuáles son sus principios generales aplicados en el caso de la medicina.
En una segunda parte lo que voy a presentar es un caso controvertido que fue el del primer ensayo clínico aleatorizado que se realiza en el siglo XX, que se realiza en nuestra historia farmacéutica, que fue el de la estreptomicina en Gran Bretaña en los años 40. Trataré de hacer ver cómo, diríamos, esta historia social de la estadística da cuenta de este ensayo, es decir, trataré de presentar en ejercicio estos principios metodológicos y trataré de hacer ver cómo un filósofo de la ciencia se enfrenta a estos argumentos y propone una interpretación alternativa. Esto será como el cuerpo fundamental que me servirá para enlazar con las próximas sesiones y luego, dependiendo del tiempo, lo que haré será, diríamos, un breve recorrido por una serie de perspectivas sociológicas sobre los ensayos clínicos, sobre las que no tomaré partido directamente hoy, pero aparecerán en momentos posteriores a lo largo del curso. Doy la bienvenida a los nuevos espectadores que se incorporan ahora mismo a la sala. Simplemente había hecho la introducción. Por tanto, esto fue lo que vimos la semana pasada, esto será lo que vayamos a ver hoy. Y empezamos con el recordatorio de lo que debemos tener presente del argumento anterior para poder entender el test. Son las 9 de la mañana en el momento en el que estoy grabando este curso. Sé que es de muy mala educación empezar hablando de estadística a las 9 de la mañana, pero no me queda más remedio. Hay café para aquellos que necesiten apoyo con la estadística. No vamos a hacer ningún control antidoping a nuestros espectadores. Este es posiblemente el gráfico que más se va a repetir a lo largo y ancho de este curso. Para quienes no lo recordáis, este es el diseño fundamental de un ensayo clínico. Un ensayo clínico lo que pretende es verificar hasta qué punto es seguro y eficaz un medicamento comparándolo con otro medicamento que ya hemos probado, una alternativa conocida o a lo sumo un placebo. Por lo tanto, un ensayo clínico es un experimento comparativo en el que lo que hacemos es tomar un conjunto de pacientes de una población, aleatorizar, es decir, asignarles al azar uno de estos dos tratamientos, administrárselo de tal manera que, diríamos, simulemos las condiciones en las que se usaría lo posible este medicamento en la vida real y después medir el efecto. Y lo que tenemos que ver es si el efecto del medicamento experimental es igual, superior o inferior al del medicamento ya conocido, del tratamiento establecido. En este diseño, por tanto, lo que vamos a hacer es medir esta diferencia y necesitamos algún criterio, en principio estadístico, para poder interpretar si esta diferencia nos dice algo a favor de uno de los dos medicamentos. Y este criterio estadístico suele ser, en el caso más sencillo, el valor P. Es decir, lo que hacemos es suponer, diseñar este experimento desde un punto de vista muy conservador. Imaginamos que los dos medicamentos son exactamente igual de efectivos, en cuyo caso no necesitaríamos el nuevo. Administramos los dos desde este supuesto y observamos qué diferencia se aprecia entre los efectos de ambos tratamientos. Y supongamos que la diferencia es este punto aquí. Esa diferencia sería una diferencia muy rara desde el punto de vista de que no hay, diríamos, diferencia entre los tratamientos. O sea, y aquí ya empiezo a temblar solo de ver vuestras caras ante la posibilidad de que le empiece a explicar todo de nuevo. No, no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es simplemente recordaros que cuando tenemos un valor que aparentemente es raro, una diferencia que es algo más extrema de lo que podíamos imaginar, hay dos formas de interpretarla en una perspectiva frecuentista. El frecuentismo es la concepción de la probabilidad sobre la que se articulan estos ensayos. Una interpretación es la que debíamos a Ronald Fisher, que es el padre de la estadística moderna, junto con Carl Pearson, y que nos decía que debíamos calcular la probabilidad de observar este valor o uno más extremo. Lo cual es una cosa muy rara, porque estás observando la probabilidad de algo que ves y de muchas otras cosas que no ves. Y a partir de ahí tomar una decisión. La otra interpretación es la de Jerzy Neyman, que lo que nos decía es que debíamos dividir esta distribución en áreas, de tal manera que si el punto caía dentro de un área, aceptábamos la hipótesis de que ambos tratamientos eran iguales, y si caía fuera de ese área, rechazábamos la hipótesis. Y si lo hacíamos aplicando una regla bien diseñada e implementada sistemáticamente, estaríamos seguros de que solo cometeríamos un error al rechazar la hipótesis en un tanto por ciento mínimo de casos. Esto es todo lo que voy a deciros aquí. Lo que tenéis, o sea, lo fundamental para lo que viene ahora es recordar
que de estos dos valores, la interpretación que hacen la mayor parte de los médicos no es que nos den una probabilidad de error calculada en un número infinito de repeticiones del experimento, no. La mayor parte de los lectores de artículos médicos y de otras muchas ciencias donde se usa la estadística, lo que entienden es que estos dos valores lo que nos dan es la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera o falsa. Lo que tenéis que recordar para todo lo que sigue ahora es que esto no es verdad. Es decir, que esta interpretación, diríamos, es una interpretación incorrecta y sin embargo es una interpretación sumamente difundida. ¿De acuerdo? Esto es todo lo que hace falta. Porque, diríamos, me imagino que para muchos de vosotros este error resulta del todo natural, puesto que la estadística es una cosa que puede ser complicada y la mayor parte de nosotros, y en particular de los médicos, no la hemos estudiado el tiempo suficiente, ¿no? Pero podéis pensar, ¿bastaría con educarnos un poquito más para dejar de cometer estos errores? Y aquí es donde la cosa empieza a complicarse porque hay toda una disciplina, que es la psicología del riesgo, en la que se estudia experimentalmente cómo nos enfrentamos a la probabilidad en todo tipo de contextos cotidianos y en particular el contexto cotidiano de los médicos, que es la práctica clínica. Gerd Gigerenzer es un psicólogo del Instituto Max Planck en Alemania y una autoridad internacional en el programa denominado de sesgos y heurísticas, que es una concepción sobre cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro aparato cognitivo cuando trata con cifras y en particular con cifras estadísticas. Gigerenzer ha emprendido hace ya más de una década una campaña por una mejor comprensión pública de la estadística en la que parte de un buen número de experimentos que él ha hecho con médicos, entre otras profesiones, para ver cómo manejan las cifras. Y lo que se encuentra es que las manejan sistemáticamente mal, pero no porque estén poco educados o porque sean descuidados o porque se les pueda atribuir algún tipo de error del que sean responsables, no. Las manejan mal sencillamente porque nuestro cerebro no está programado por la evolución para utilizar este tipo de matemáticas complejas. Y por lo tanto, lo que propone Gigerenzer es, diríamos, que utilicen los médicos y los pacientes formatos de presentación de la estadística más amables, diríamos, más adecuados a la forma en la que naturalmente opera nuestra mente para poder tomar las decisiones correctas sin necesidad de complicarnos la vida con la interpretación de valores P, alfa o cualquier otro dispositivo probabilístico. ¿De acuerdo? ¿Por qué es relevante empezar por este punto? Pues porque si realmente los malentendidos que se dan sobre los valores estadísticos son malentendidos sistemáticos, la pregunta que cabe hacer es, si no lo está entendiendo nadie, ¿cómo es que nos lo creíamos? Es decir, si resulta que el problema que existe con la interpretación de las cifras, los cálculos, los conceptos estadísticos, si este es un problema general y propio de nuestra especie, no de un individuo en particular, ¿cómo es que la estadística ha triunfado de este modo tan sensacional y la encontramos en el periódico, en la prensa, en los medios de comunicación, en prácticamente cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana? Y sobre todo, la encontramos desempeñando un papel muy principal, muy importante. ¿Cómo es esto posible? Y lo que vamos a hacer en esta primera parte es revisar la respuesta que a estos efectos nos proponen los historiadores, en particular la historia social de la estadística, que voy a ejemplificar aquí a partir del libro de Ted Porter, de quien, según de un sorbo al té, os voy a decir algo. ¿Conocíais alguno este libro o el de Gigerenzer, por curiosidad? Los médicos supongo que a lo mejor sí. Muy bien. Ted Porter es un catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de California que hace ya ahora 20 años, miedo me da recordarlo, publica este libro, La confianza en los números, que se convierte, diríamos, en una de las piedras angulares de la historia social de la estadística y en particular de la historia, y en general de la historia de la ciencia. Para poneros un poco en contexto, la historia contemporánea de la estadística, este es el relato mítico, por supuesto un historiador os contaría las cosas con algo más de cuidado y atención a los archivos, pero tal y como la percibió un filósofo lego, la historia contemporánea de la estadística comienza con este coloquio en Bielefeld de 1982, se desarrolla durante todo un año y aparece publicado en dos volúmenes en 1987 como la revolución probabilística. Y aquí encontráis
a la gran mayoría de los nombres que han contribuido en años posteriores a la disciplina. Y es interesante, diríamos, partir desde este punto seminal para apreciar el logro de cómo en prácticamente 20 años la historia social de la estadística se ha convertido en una de las áreas más fecundas dentro de la historia de la ciencia. Quizá el ejemplo más señalado de todo esto es el trabajo de Lorraine Daston, profesora también del Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia, esposa de Gerd Gigerenser, aquí todo está realmente enredado, y coautora también de Peter Galison, que para muchos filósofos de la ciencia es conocido por su asociación con la Escuela de Filosofía de Stanford, de Nancy Cartwright, Ian Hacking y muchos otros autores. Daston publica a finales de los 60 también su libro, el libro que fue su tesis doctoral, La probabilidad clásica en la ilustración, que es la semilla de todo un programa de trabajo que ella ha desarrollado a lo largo de los últimos 20, ya 30 años, en el conjunto de la historia de la ciencia, convirtiéndola en una de las autoras de referencia de la sociedad, digamos que mayoritaria dentro de este HSS americano. Y Daston, con Galison, diríamos, lo que ha abordado es una reconstrucción no ya solo de los métodos estadísticos, sino de las concepciones epistemológicas asociadas a ellos. Es decir, no se trata solo de ver de dónde viene tal o cual método con el que hagamos cálculos, sino de intentar explicar por qué ese método contiene valores, diríamos, que nos hacen creer en él. ¿Cuáles son esos valores? ¿Cómo se conforman? ¿De qué modo se articulan? Y aquí lo que Daston adopta es una perspectiva histórica que, según lo atrás que queráis ir en el tiempo, nos devuelve a lo que se denominaba en la Francia de los años 30, 40, 50 y 60 la epistemología histórica. Los más, diríamos, veteranos lo conoceréis esto por la época dorada de los Canguilhem y la generación, diríamos, de grandes maestros franceses de la preguerra y la inmediata posguerra. Los más contemporáneos la conoceréis a través de Foucault. Es decir, la idea que se establece en las palabras y las cosas de que cada época tiene lo que él denominaba una episteme, es decir, unas formas de entender la verdad, y que estas formas de entender la verdad no son trascendentales, es decir, no trascienden al tiempo y al espacio, sino que son específicas de cada época. Y no obstante, una vez estamos dentro de esa época, no podemos resistirnos a ellas, solo podemos creer en ellas. Bien, pues lo que Daston y Galison proponen es justamente una versión actualizada, renovada, muy impregnada de historia contemporánea de esta vieja idea francesa y en particular foucaultiana. Es lo que se denomina la epistemología histórica. Y esto ha abierto un diálogo bastante fecundo con la filosofía de la ciencia, puesto que los filósofos de la ciencia, a lo largo de los últimos 15 años al menos, nos estamos intentando esforzar en recuperar la conjunción entre historia y filosofía de la ciencia, que fue algo que cultivaron nuestros clásicos, Thomas Kuhn, entre Lakatos, el propio Feyerabend. Esto era algo que se discutía, la combinación entre historia y filosofía de la ciencia era muy tradicional y fecunda en los años 70, pero luego dejó de cultivarse. La filosofía se convirtió en una empresa normativa ajena a las disputas de historiadores. Bueno, pues uno de los diálogos más vivos hoy en filosofía de la ciencia contemporánea es el que une a historiadores con sensibilidades filosóficas como Daston y Galison con filósofos con algo de sensibilidad histórica como podría ser Hasok-Chan. ¿De acuerdo? Esta es una corriente en la que yo mismo encajo. Pero de quien os voy a hablar hoy es de este otro autor, Thor Ted Porter, que estaba también en este coloquio de Bielefeld, pero que adopta una perspectiva distinta, porque a él no le interesan tanto los valores epistémicos como los intereses. En este sentido, lo que hace es aproximarse a la sociología contemporánea de la ciencia que podríamos situar en los 70 iniciándose con David Bloor. La idea de que detrás de todo conocimiento hay interés, esto algunos lo conocieron también por Habermas, otras versiones más antiguas ligadas al marxismo, y que luego fue radicalizada por la escuela de minas parisina de los Latour y Calon. Porter inicia su diálogo con ellos. Y Adriana Murguía me puede intervenir, matizar o corregir en cualquier momento, porque sé que esto al menos se lo ha trabajado. ¿Qué es lo que propone Porter? Porter intenta hacer una historia social de la estadística
apoyándose en una intuición muy distinta de la que los historiadores tradicionales de la ciencia habían promovido. Para los historiadores tradicionales de la ciencia avanza desde las ciencias naturales por ramificación hacia todas las demás áreas del conocimiento. Por lo tanto, si ciencias como la sociología, la economía o la ciencia política se contaminaban de datos y de cálculos, era por presión, por imitación, por envidia de sus primos en la física, la química y las demás ciencias naturales. Y Porter sugiere aquí una interpretación contraria, que el éxito de la estadística en las ciencias sociales y en particular en las ciencias sociales que tienen usos públicos que se pueden aplicar para interpretar nuestra vida política, este éxito se debe a la presión política de las democracias occidentales. ¿De acuerdo? Es decir, el origen, o sea, si queremos explicar el éxito de la estadística en la vida pública, el origen no está en la presión epistémica de nuestros primos naturalistas, sino en la presión política de los ciudadanos que con sus impuestos han de sufragar esas políticas públicas. Esto habría sido la clave del éxito de la cuantificación. Y esto habría sucedido, diríamos, caricaturizándolo del siguiente modo. Por un lado, lo que tenemos son unas democracias principalmente occidentales que tienen que tomar decisiones sobre políticas públicas. Y en estas políticas públicas hay datos que nos hacen pensar que pueden suceder unas u otras cosas si estas políticas se implementan. Hasta finales del XIX, la forma de valorar estos datos había sido principalmente recurriendo al juicio de un experto. Alguien que, por su posición particular, por su trayectoria, por su formación, estuviera cualificado para interpretarlos y aconsejar al gobierno en qué dirección había de ir. Sin embargo, a finales del 19 es que los expertos se vuelven sospechosos. Se vuelven sospechosos en la medida en la que lo que están dándonos es una opinión que no deja de ser subjetiva y como sujetos que son, están contaminados de conflictos de intereses. No están, diríamos, por encima de las cosas públicas, probablemente estén siendo parte de ellas. Estén siendo afectados por los intereses de su familia, su clase social, su partido político. Y la desconfianza en el experto va aparejada con el crecimiento, diríamos, con la oportunidad de ofrecer una alternativa sobre los datos que no esté basada en algo así como una opinión, sino en un cálculo, que ofrezca a cualquiera la posibilidad de reproducir este cálculo sobre los datos y llegar eventualmente a las mismas conclusiones. El método estadístico, digamos, lo que nos proporciona desde este punto de vista es una garantía de imparcialidad. Frente al juicio del experto que te dice estas son las conclusiones, pero no puede explicitar todo aquello, todo el proceso de razonamiento que le lleva a tales conclusiones, frente a esta perspectiva, el estadístico lo que te dice estos son los datos, estos son mis cálculos, no se puede ser más imparcial, si dudas de lo que te digo, reproduce mi proceso y así lo obtendrás. Por lo tanto, ante la presión de unos ciudadanos que desconfían de los juicios, de los conflictos de intereses de los expertos, los estadísticos se reivindican como garantes de la imparcialidad en lo que toca a las políticas públicas. Son los que pueden asesorarnos sin conflictos de intereses. Lo cual parece interesante tanto para los políticos, que han de pretender ser objetivos ante sus electores, como ante la propia ciudadanía que no quiere ser engañada por el experto. Porque no olvidemos, digamos que desde un punto de vista epistemológico, aquí hay una asimetría fundamental. Tenemos a alguien que sabe y a alguien que no sabe. El experto y el lego. El lego no puede ponerse nunca en la posición del experto sin estudiar. Y esta asimetría fundamental es la que aquí se puede explotar políticamente. Porter sugiere que los estadísticos a principios del siglo XX, finales del XIX, eran una minoría en la mayor parte de las ciencias sociales. Pero era una minoría que rápidamente aprecia la oportunidad que se le presenta de intervenir en la vida pública como una forma de ganar prestigio profesional, de crecer como minoría dentro de sus respectivos gremios. Y esto es lo que explicaría, y el libro de Porter es una colección de casos de estudio que muestra cómo esto sucede, cómo los estadísticos comienzan a adueñarse del conjunto de las ciencias sociales. No porque pudieran presumir ante sus colegas de que eran más científicos que los demás, sino porque ante la ciudadanía confiaba en ellos como garantes de una imparcialidad que los meros expertos cualitativos no podían proporcionarles. Pero si esto es así,
lo que tenemos es un problema bastante importante desde al menos el punto de vista del filósofo. Y es que el filósofo lo que quiere es encontrar, en algún sentido, la justificación de por qué creemos lo que creemos. Esto es lo que hace al menos la epistemología. ¿Por qué he de creer yo en lo que me dicen los estadísticos? Y desde el punto de vista de Porter, esta justificación no es necesaria. Desde el punto de vista de Porter, ni los políticos ni la ciudadanía entendían muy bien cuáles eran los fundamentos metodológicos de esos cálculos que se les ofrecían para asesorar sus políticas públicas. Pero sin embargo confiaban en ellos. ¿Por qué? Pues porque los números tienen su magia. Y cuando vemos esos números, creemos en su imparcialidad con mucha más facilidad que cuando simplemente escuchamos a alguien hablar. Digamos, este mecanismo cognitivo, este sesgo de objetividad, sería lo que para Porter explique el éxito de la estadística en la vida pública. Porque, diríamos, solo una minoría era capaz de comprender esos cálculos y dentro de esa minoría ni siquiera todos ellos eran muy conscientes de cuáles eran sus fundamentos. Con lo cual, desde el punto de vista de la historia social, la expansión de la estadística en la vida pública fue un proceso totalmente ciego desde el punto de vista epistémico. Nadie sabía qué era lo que realmente estaba vendiéndose en la forma de datos. Y esto es lo que, utilizando una dicotomía tradicional en filosofía de la ciencia, se convierte en un, esto es lo que se denomina un enfoque externalista en filosofía tradicional de la ciencia, es decir, un enfoque en el que un proceso científico puede explicarse única y exclusivamente en función de valores que son externos a lo que los filósofos entendemos que es la ciencia. Los historiadores nos dicen, bueno, pero es que son estos valores justamente los que pivotan en todo el proceso social que estamos aquí analizando. O sea, no es nuestra culpa si cuando vamos a los archivos, si cuando revisamos los textos, incluso si cuando entrevistamos a los participantes y hablamos de procesos de historia social reciente, lo que nos encontramos es que no se entiende muy bien cuáles son los fundamentos últimos de los que están hablando. No hace falta. La historia se puede explicar sin esos fundamentos últimos. Esta es la perspectiva externalista con la que yo voy a dialogar aquí hoy. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta, duda o curiosidad hasta aquí. Sí, solo no sé si escuché bien, si mencionaste a Popper cuando dijiste que había un libro sobre cómo la estadística conquista como las ciencias sociales, ¿o no? Dije Porter. Ah. Pero con mi acento español. Perdón, no, nada más. Con mi acento español contaminado con mi mal inglés. ¿Qué me queda? Juan Carlos. Por supuesto. Sí. Como un ejercicio de crítica a esta postura, ¿no? Podría responderle que de repente hay un conjunto de problemas sociales y un conjunto de herramientas para resolver problemas y en el momento la mejor herramienta que teníamos era la estadística. O sea que no es tanto un proceso social, sino que la misma naturaleza del problema exigía que empezáramos a trabajar estadísticamente. Sí, una postura realista que a los filósofos nos encantaría, pero que a los historiadores sociales pues dirían, pues a ver si me explicas cuál es la misma naturaleza del problema, porque ellos te dirán que se han puesto en ello y no la encuentran. Pero daré una respuesta, o al menos será el caso, déjate guardar el micrófono tú allí si quieres. Al menos el caso que voy a, o sea, lo que intentaré a continuación será haceros ver cómo esta perspectiva llega a la historia de la medicina y luego presentaros en mi propia alternativa a este enfoque analizando este caso particular del ensayo de la estreptomicina. Sí. De aclaración, la crítica es a la estadística nada más, no al uso de los números, ¿verdad? Bueno, en realidad sospecho que para Porter es el uso general de los números. De hecho, tiene un volumen sobre en el que se ocupa de cómo estos mismos números aparecieron en la física del 19, pero este ha tenido menos éxito. Diríamos, lo que es, digamos, este de Porter que os cuento es el gran hit de la estadística social. Que muchos le podrían decir, ah, bueno, entonces, ¿qué estás diciendo de la física y del cálculo diferencial integral, que fue la herramienta matemática para sustentar la teoría, ¿no? Pero este es otro caso distinto del que no nos ocuparemos hoy. No sé si Adriana o Teresa, nuestras historiadoras sociales de referencia, quieren matizar o les dejarías el... A mí sí me gustaría saber hasta dónde, bueno, hablando de números, los casos que analiza son representativos, o sea, sin conocer el libro pareciera que le da un peso a la ciudadanía que uno se pregunta si de veras alguna vez lo ha tenido así.
Pues esto efectivamente es una, es un punto muy delicado, pero yo aquí no voy a intentar juzgar el libro de Porter, simplemente lo voy a intentar, o sea, os lo presento como emblema. Fue un, el, digamos, ganó el premio al libro del año que otorgaba entonces la History of Science Society y comenzó a ser citado pues, como, como, como si fuera un reguero de pólvora, eran sus citas, al poco de aparecer. Es decir, los historiadores, la perspectiva que los historiadores adoptan sobre la generalización, sancionan, diríamos, este tipo de enfoque basado en una serie de estudios de caso a partir del cual se extraen conclusiones generales. A un estadístico o a un científico social esto le puede resultar mucho más delicado, y una de las disputas, de hecho, Sergio Martínez me lo mencionaba el otro día, que hay hoy en la historia de la, entre historia y filosofía de la ciencia, y cuando digo hoy quiero decir en febrero de 2017, es decir, se está publicando monográficos sobre esto en varias revistas, es hasta qué punto esta forma de trabajar sobre casos nos permite obtener conocimiento en historia y sociología de la ciencia. Llevamos ya 3 décadas trabajando así y empezamos a dudar de si realmente, como muy bien sugieres, esta es una forma de generalizar. Pero hasta ahora, diríamos, los historiadores y sociólogos entienden que esta es la forma de trabajar. Y si llegamos al final de la sesión, sobre, digamos, algunos antropólogos defienden cosas bastante más radicales aún, y es que nuestro único conocimiento es casuístico. Es el nominalismo más radical acerca de la historia de la ciencia. Pero esto, diríamos, llegamos a la última fase. El homólogo del libro de Porter dentro de la historia social de la medicina, de la historia de la medicina como ciencia, es este volumen de Harry Marx, un difunto historiador de Johns Hopkins, que fue su tesis doctoral y se convirtió en el libro de referencia sobre la introducción de los métodos estadísticos en la, digamos, en la clínica del siglo XX. Aquí, o sea, Marx era un historiador extraordinario, lleno de sensibilidad por, digamos, toda clase de argumentos filosóficos, farmacéuticos, en fin. No puedo elogiar ni glosar suficientemente su figura, pero sí diré que su contribución tuvo un mérito extraordinario por, diríamos, explicar algo que no era en absoluto obvio, y es cómo los médicos adoptan una perspectiva, la perspectiva estadística, que es radicalmente contraria a su propia tradición interna. Porque para los que sepáis algo de historia de la medicina, me imagino que si os hablo del juicio experto, lo que pensaréis, aplicándolo al caso médico, es en el juicio clínico. Y el razonamiento clínico es justamente el privilegio del médico desde los tiempos de la medicina galénica e hipocrática, es decir, desde el principio de la historia de la medicina. Los intentos anteriores que hubo de hacer historia de la estadística médica lo que documentaron es la resistencia de la profesión médica, de los médicos como gremio, a adoptar un punto de vista sobre el razonamiento que justamente les aleja del caso particular. Digamos, el arte y la ciencia del médico consiste, y de esto la doctora Liceda es nuestra especialista, en justamente enfrentarse al paciente individual y diagnosticarle y prescribirle un tratamiento en función de sus características a partir de toda la experiencia y los conocimientos generales que un médico ha adquirido a lo largo de su trayectoria profesional. Y la estadística lo que hace es justamente lo contrario, y es recopilar esta información desde un punto de vista impersonal y tratar de interpretar esta información a partir de principios, de métodos, de algoritmos generales, que lo que hacen es justamente particularizar sin necesidad de juicio clínico. Por lo tanto, los historiadores de la medicina antes de los historiadores de la estadística médica antes que Porter, lo que habían era mostrado este proceso de resistencia de los expertos a adoptar los métodos estadísticos. Y lo que Marx magistralmente nos enseña en este libro es cómo en apenas 3 décadas los métodos estadísticos implementados en los ensayos clínicos comienzan a imponerse en el conjunto de la medicina estadounidense y a partir de ahí hacia el mundo. No sé si Atocha querías... Yo tengo una pregunta de aclaración. Cuando dices estadística médica en este contexto, ¿estamos hablando solo de epidemiología? Porque, bueno, como bien dijiste, la idea es que la clínica se base en gran parte en estos resultados, pero la pregunta es, ¿estos resultados son epidemiológicos en un principio al menos? Bueno, estamos en la época
en la que cualquier disciplina se adjetiva con el prefijo proto, es decir, protoepidemiología, protofarmacología, proto... La estadística médica en el siglo XIX es fundamentalmente estadística descriptiva. O sea, lo que encontramos en el entorno de la Academia de Ciencias Parisinas a lo largo del siglo XIX son una serie de intentos de tabular datos. La estadística médica, desde al menos el siglo XVIII, digamos, contiene numerosos... O sea, la estadística médica consiste fundamentalmente en la recopilación de datos de pacientes y en la clasificación de estos datos en formas de tablas, y la presentación gráfica de estas tablas habría de ser lo que transmitiría, digamos, una conclusión acerca de el proceso que estuviéramos examinando, normalmente la efectividad de un tratamiento. Y esto es todavía protoepidemiología, protofarmacología, puesto que estos datos se entremezclan desde cualquier fuente. Pueden ser datos experimentales, pueden ser datos observacionales. No existe todavía la distinción, la división del trabajo característica de, diríamos, nuestras facultades de medicina contemporánea. Es solo a finales del XIX cuando comienza a elaborarse la estadística inferencial, y la inferencia estadística consiste en, tomando estos datos, que al fin y al cabo son sobre procesos particulares, qué probabilidades sería, cómo generalizar hacia una población con algún tipo de índice de nuestras probabilidades de acertar o equivocarnos. O sea, frente a la estadística descriptiva, que es simplemente recopilar datos, la estadística inferencial es cómo a partir de estos datos generalizar, intentando estimar nuestras probabilidades de acertar o equivocarnos. Y esto llega con Carl Pearson a finales del siglo XIX. Y donde primero se implementa la estadística inferencial desde un punto de vista sistemático es en lo que denominaríamos la protofarmacología, es decir, el diseño de experimentos médicos que han de ser interpretados estadísticamente, como vamos a ver aquí. Hay también toda una tradición que a lo largo del siglo XX, en particular desde los años 30 en adelante, habrá de convertirse en la protoepidemiología. Por supuesto, los historiadores de la epidemiología quieren hacer ver toda la antigüedad de su disciplina, pero esto es una controversia interna en la que no voy a entrar aquí. A efectos de lo que os estoy contando, simplemente la difusión de estas técnicas inferenciales se produce en el conjunto de la medicina, pero también de las ciencias sociales y de buena parte de las ciencias naturales en los años 30, 40 y 50, pero es justamente cuando se establecen los conceptos fundamentales. Pero hasta entonces teníamos solo análisis de datos, representaciones de datos con algunos indicadores descriptivos, tales como la media, de hacia dónde iban. Y luego los historiadores buscan en ellos, pues, los orígenes de su disciplina. En cualquier caso, todos esos datos eran datos encaminados en última instancia a decidir si un tratamiento curaba o no y si un paciente se podía beneficiar de ello o no. Y desde el punto de vista del médico, el que había de tomar esa decisión, el que había de decir si un tratamiento funcionaba en última instancia era él, el médico individual, en base a su experiencia, conocimientos, reputación. Y por esto la intuición de Porter resulta tan paradójica en medicina, porque lo que nos está diciendo Porter es que este juicio experto, también arraigado entre los médicos, diríamos, sería destruido por la autoridad de los estadísticos en apenas 3 décadas. Y lo que Marx, diríamos, realiza, el mérito increíble de Marx es mostrar cómo este proceso efectivamente se lleva a cabo con todo el rigor que se le puede exigir a un historiador. Para situarnos, diríamos, entre 1900 y 1950, la forma en la que se decidía la efectividad de un tratamiento, normalmente, esto se ha estudiado en Estados Unidos, en el Reino Unido, lo he visto en España, probablemente sea cierto de la mayor parte de los países donde se cultiva una medicina occidental. Cuando las autoridades públicas querían saber hasta qué punto un tratamiento era efectivo, lo que hacían era reclutar a un médico particularmente famoso, con una reputación basada en el tipo de enfermedad que se pretendiera tratar, y este médico, diríamos, era dueño de organizar su decisión como quisiera. Es decir, normalmente administraba este tratamiento a una serie de pacientes, los que él creía oportuno, aquellos que pensaba que mejor podían beneficiarse de esta intervención, verificaba el resultado y transmitía sus conclusiones en forma de informe, basado normalmente en estos casos, a las autoridades correspondientes. Esto era, diríamos, esta era la forma en la que las autoridades decidían sobre medicamentos entre 1900 y 1950. Y cuando digo las autoridades, no ya solamente las autoridades políticas, sino
no, cualquier autoridad farmacéutica que tuviera que, cualquier asociación profesional que tuviera que ocuparse de esto. Frente a esto, diríamos, solo tenían los médicos, solo teníamos dos alternativas, que gradualmente comienzan a desarrollarse también en estos mismos años. Por una parte, la experimentación de laboratorio, bien sea en animales o en humanos. Y esta experimentación de laboratorio está organizada desde un punto de vista fundamentalmente químico. Es decir, se trata de ver lo que le hace un medicamento al organismo. La novedad, he de advertirlo aquí, está en la química, puesto que pensad que hasta muy avanzado el siglo XIX, la mayor parte de la farmacopea es enteramente tradicional. Es decir, las sustancias con las que se medica son sustancias que se obtienen de, que se encuentran en la naturaleza, que se sintetizan a partir de hierbas, plantas, diríamos, conforme a tradiciones que van desde lo que hoy denominaríamos etnobotánica a lo que sería la protoquímica. Pero, por ejemplo, a nadie se le ocurría patentar estos compuestos, puesto que eran compuestos del dominio público. Las plantas no eran de nadie y muchas veces la sabiduría en la que se apoyaba el tratamiento de estas plantas no era de nadie tampoco. Eran conocimientos puramente tradicionales. Solo a finales del siglo XIX la industria química, y en particular la industria alemana, comienza a sintetizar productos que no estaban en la naturaleza. Y comienza a plantearse el problema de, bueno, para empezar, ¿son patentables? Cosa a la que muchos médicos se resistían, precisamente porque consideraban que esto no era ético, es decir, beneficiarse de un conocimiento que puede, o sea, beneficiarse en interés propio de un conocimiento que ha de redundar en beneficio de la comunidad. Esto era un problema a finales del siglo XIX. Para seguir, digamos, ¿cómo hemos de evaluar los efectos de estos tratamientos? Y el argumento de los químicos era justamente que en el laboratorio podemos aprender muchas cosas acerca de estos tratamientos. Para empezar, podemos verificar cuál es su composición. Es decir, la mayor parte de los productos que se vendían en los mercados farmacéuticos hasta bien entrado el siglo XIX, pero no diré todavía hoy en algunos países, no diré cuáles, no está claro estos productos que se vendían como medicamentos, qué contenían. Un químico te podía decir exactamente qué y cómo había sido obtenido y darte un índice de su pureza. Y podía hacerte una serie de pruebas en laboratorio para verificar al menos su toxicidad. Es decir, podía presumir de que no iba a matarte. Quizá no de que te pudiera curar, pero matarte, diríamos, de esto te podía ofrecer alguna prueba. Y así comienza una tradición de experimentación médica en el laboratorio que con el tiempo se acabará incorporando a los ensayos clínicos. Y en paralelo, con orígenes todavía más antiguos, luego os diré algo de dónde podéis encontrarlos, lo que empezamos es a documentar el uso cada vez más sistemático de lo que se denominaría el ensayo clínico controlado. Y aquí es muy interesante entender, desde un punto de vista metodológico, a qué nos referimos con control. O sea, ¿qué tipo de control es el que un médico pretende ejercer aquí? De nuevo, los ensayos controlados son experimentos comparativos. Pensaba que tenía la transparencia, pero no la tengo. Es decir, experimentos en los que administramos, diríamos, dos medicamentos a dos grupos de pacientes. Y recordad lo que decía esta semana pasada a propósito de cómo los ensayos clínicos contienen, el diseño de los ensayos clínicos, el diseño experimental, contiene un principio de inferencia causal. Es decir, os lo recordaba con el método de John Stuart Mill. Tenemos dos grupos, estos dos grupos son enteramente iguales, excepto en una característica, que uno recibe un tratamiento y otro recibe otro. En la medida en la que se observe una diferencia en el resultado de este tratamiento, puesto que los dos grupos son iguales, la diferencia podremos atribuírsela al tratamiento. Esto es lo que los filósofos denominamos inferencia causal. Los médicos del XIX, hasta donde yo sé, no leían a John Stuart Mill, pero tenían su propia versión de este principio metodológico para la comparación clínica. Y este principio se origina nada menos que en Aristóteles. Y disculpadme que la cita la ponga en inglés, pero es que no tenía a mano ninguna edición castellana de los tópicos para ilustraros el ejemplo. Decía Aristóteles, en el siglo IV a.C., que si queríamos evaluar entre dos cosas cuál era la mejor, diríamos, la forma correcta de efectuar semejante evaluación, era intentando comparar cosas
que fueran lo más semejantes posibles entre sí. Y que solo comparando lo semejante con lo semejante podríamos llegar a obtener algún conocimiento fiable sobre cuál de las dos cosas fuera mejor. Bueno, pues esta idea de comparar lo semejante con lo semejante, expresada de una forma que todavía diríamos hoy es causalmente oscura, pero que los médicos interpretaron en un sentido que los filósofos diremos que es causal, es justamente lo que, este principio es justamente el que preside la experimentación médica. La idea es que si tú tienes que probar dos tratamientos, lo que tienes que hacer es probar los tratamientos en dos grupos de pacientes que sean lo más parecidos posibles entre sí. Que compares siempre lo semejante con lo semejante. ¿Y qué son los controles en este contexto? Los controles son los garantes de que tal semejanza existe, de que los dos grupos de pacientes son comparables. Controles. Los criterios de selección de los pacientes. Que tengan la misma edad, las mismas características sociales, el mismo tipo de alimentación, que tengan la misma enfermedad, para que los dos grupos sean comparables en este sentido. Que los tratamientos estén asignados de tal manera que nadie tenga ventaja para obtener alguno, y para esto no hacía falta aleatorizar. Tradicionalmente se utilizaba el procedimiento de alternación. O sea, primero a ti, luego a mí, primero a ti, luego a mí, primero a ti, luego a mí. Y de esta manera lo que intentábamos era evitar que los médicos asignando tratamientos pudieran introducir algún sesgo en la comparación. Y por supuesto el doble ciego, que como veremos más adelante dentro del curso, es una técnica que es bastante más antigua que los ensayos clínicos. El doble ciego es que ni los médicos ni los pacientes sepan qué tratamiento se está asignando o qué tratamiento está siendo recibido. Y lo que obtenemos con todos estos controles son garantes de que estamos comparando lo semejante con lo semejante, que es el principio de inferencia causal que se empieza a usar en la experimentación médica al menos de los siglos XVII y XVIII. ¿De acuerdo? Ah, aquí está el gráfico. Por lo tanto, un ensayo clínico controlado tiene este diseño, en el sentido de que comparamos e intentamos hacer la comparación entre grupos que son absolutamente semejantes, excepto en lo que toca al tratamiento. Pero lo que no tenemos es esto. Es decir, tenemos el diseño experimental, la plantilla que ha de seguir nuestro análisis, pero no tenemos el principio estadístico para poder interpretar los resultados. Eso es un ensayo clínico controlado. Y la pregunta, diríamos, que habríamos de hacernos ahora es ¿cómo? Diríamos, a pesar de que llevó varios siglos formular este principio del control experimental en medicina, ¿cómo tan apenas en 20 o 30 años toda esta tradición médica, el juicio clínico para empezar, pero también la autoridad del experto, pero también la experimentación en laboratorio y la idea general de experimentación controlada, como todas estas formas de enfrentarse al problema de la eficacia de los tratamientos son reemplazadas en apenas unas décadas por la idea del ensayo clínico aleatorizado? ¿Cómo el juicio estadístico se impone de un modo tan radical y veloz cuando se habría enfrentado a siglos de resistencia? Este, diríamos, es el preámbulo de la sesión, porque lo que voy a presentar a continuación es el caso de estudio en el que os hago ver cómo un historiador externalista se enfrenta a este dilema y cómo analizo yo alternativamente el caso. Y esto sería el cuerpo central de lo que os querría contar hoy, pero como creo que tenemos que hacer una pausa, no sé si querréis que hagamos, como tenemos el café aquí, 5 minutos de pausa o 10 minutos de pausa, lo que estiméis oportunos, y me vais haciendo preguntas si queréis mientras tomamos el café y retomamos acto seguido, para cortar platónicamente en la división natural de la sesión. De acuerdo. Pues retomamos la sesión con nuestros espectadores de Guadalajara y de ahí donde nos estén siguiendo en 5 minutos. Gracias. Y podéis hacer preguntas, que no como...